En la vida existen momentos escalofriantes que tarde o temprano llegarán para hacer de tu vida un completo cagadero. Tu primer granito en la jeta. Esa vez que tu crush te mandó por todo el refilón de las venitas azules de la verga. O cuando firmaste tu muerte en un juzgado con un cochino papel membretado con la maldita leyenda. Acta de matrimonio. Todos estos momentos llegaron justo cuando creías estar en lo más alto y que nadie podía cagarte la cabeza, porque nadie estaba encima de ti. Y te dan la sorpresa igual a verga de estar en una cochina caída, en un puerco declive, en una putísima pendiente, en una cuesta, como la cuesta de enero. Prepárate para subir a la montaña rusa del horror, al ratón loco de la desesperanza, a la tagada del descontrol, que te hará vomitar miseria y pobreza por el mutse. La siguiente historia de terror es tan negra que parece que fue pintada con Desacolor, el mejor color y más sólido. Pinta tu cuesta de enero con colores de Desacolor, para que por lo menos te la lleves colorido, aunque te esté cargando la ñonga. Enero, además de caracterizarse por ver a todos con la papada hasta el suelo de tanto tragar en diciembre, es también el mes de la recuperación y de la mal llamada y canijísima cuesta de enero. ¡Santísimo sacristán! Y decimos mal llamada porque más que un camino de subidita, parece una maldecidísima barda toda vertical impuesta por los demonios más poderosos del consumismo, contra la que se estrellan todos los sueños, deseos, propósitos, ilusiones y planes bien tensionados de encaminar tu vida por el camino de la luz bendita del ahorro. La cuesta mal llamada de enero es un terror que existe en nuestro mundo desde hace millones de años. Y decimos mal llamada de enero porque si bien este viacrucis de dolor arranca con el primer día de cada año, contrario a lo que dice su estigmático nombre, es una subida que nunca termina y cuya descripción en los libros negros de tortura debería ser la cuesta de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y ya en diciembre nos vale verga si vamos subiendo, bajando o si no hemos avanzado nada. La cuesta de enero es también la cruda más grande de cualquier ser humano. Ese momento de sufrimiento eterno en que despertamos tras las fiestas de diciembre para hallar que todo ha sido un cochino sueño. ¡Ave María Purísima! Los manjares que deglutiste durante el ritual pagano llamado Guadalupe Reyes no son más que cifras que arrepollan tu cuenta de triglicéridos y kilos mortales acumulados en tus horribles lonjas y protuberancias corporales. ¡Ay, qué asco! Las botellas de mierda que te mamaste durante el maldecidísimo maratón y las fiestas de perdición y pudredumbre llamadas posada se convierten en cantidades frías de dinero que tiraste a la basura creyéndote el muy sácale punta, o peor aún, que todavía debes porque al tinta se le ocurrió pedir su moed, caguama o tonayán fiado a tu compa del depósito, que te lo va a cobrar con intereses. Sin contar los regalos que hiciste a cuanta nalguita creíste que te podías ligar, o a las bendiciones que ya tienes regada por todo el territorio nacional. Este hipnótico momento oscuro llega a tu vida sin que te des cuenta. Un gastito por aquí, un paguito por acá, y cuando vienes a ver los jinetes del apocalipsis en sus caballos de acero amarillo rotulados con la maldecidísima leyenda que dice Coppel, llegan a quitarte tu alma. ¡Cristo poder! Los rictus de dolor se hacen todavía más desgarradores al tener que desembolsar para pagar esos trueques del Averno a los que llaman tanda, y cuyo fin fue comprar el estéreo sonidero para poder poner tus psicofonías malditas a todo volumen durante la posada. La cuesta de enero, además de mutilar tu alma y tus ilusiones al punto de dejarte en un estado de miseria, también se lleva consigo cosas materiales, pues calabozos y mazmorras llamadas casas de empeño
aprovechan tu desdicha del mal para pasarse de verga. Te quito esta cadena a cambio de esa fiesta que organizaste. Te arrebato ese pulso a cambio de ese cartón de caguama que compraste en clandestino. Te despojo de ese reloj a cambio de esas horas de lujuria en Constitución. ¡Ay, Holy Atocha Chai, los santos niños de Atocha! Sin duda esta cuesta nos llena de harta desesperación. Y lo peor es que cuando creías terminar este infernal laberinto, ahí por el mes de octubre, el ciclo se repite para volver a sufrir la miseria de la maldecidísima cuesta de enero. ¡Ya empeñó la pantalla! ¡Ah, pero en diciembre! Cuesta de enero. Esta historia de terror es tan negra que parece que fue pintada con Desacolor, el mejor color y más sólido. Pinta tu cuesta de enero con colores de Desacolor, para que por lo menos te la lleves colorido, aunque te esté cargando la ñonga.